Les damos la bienvenida a su programa Frente al Acontecer del Campo, donde lo mejor del campo ha llegado. Los invitamos a que nos acompañen en nuestro recorrido, iniciando con los temas del día. Bienvenidos. Temas del día. ¿Qué es una micorriza? Conozca la producción de inóculos madre para las micorrizas. ¿Cómo se transforman las raíces en polvo para aplicarlas adecuadamente? Después de ver nuestros temas del día, le damos la bienvenida a nuestro invitado, el Secretario de Desarrollo Social de Medellín, Jorge Mejía Martínez. Secretario, muchas gracias por acompañarnos. No, a ti, Julie, es una gran oportunidad y una gratitud muy grande para Gloria Patricia, para todo el equipo de Frente al Acontecer del Campo y para ti por la oportunidad que nos brindan de hablar, comentar los temas del campo, los temas de la ruralidad en la ciudad de Medellín. Secretario, le pregunto, Medellín viene posicionándose con innovación en tecnología y en servicios, pero ¿será que no está un poco quedada en cuanto a la agroindustrialización de sus corregimientos? Sí, nosotros como administración municipal en cabeza de Aníbal Gaviria, reconocemos que indudablemente hay un gran déficit de políticas públicas, de acciones frente al campo. Cinco corregimientos que tiene actualmente la ciudad de Medellín, que corresponden aproximadamente al 70% del territorio de la ciudad. De allí que en el plan de desarrollo que se adoptó como un hogar para la vida para este periodo 2012-2015, el tema rural salió a flote y se tomaron una serie de acciones buscando mejorar la presencia del sector público en estos sectores de los corregimientos de Medellín. ¿Como cuáles? Viabilizar una política pública que ha sido construida en los últimos años en la ciudad. Tenemos una herramienta muy valiosa que es la gerencia de los corregimientos. Es una persona con un equipo de trabajo que busca articular la gestión, la labor de los funcionarios públicos a través de sus distintas entidades en los cinco corregimientos de la ciudad. Y recientemente el alcalde, con ocasión de lo que hemos denominado la modernización de la administración municipal, creamos la subsecretaría rural precisamente para darle una mayor visibilización y preponderancia a este tema en la política pública municipal. Secretario, hemos escuchado de un proyecto bandera, un proyecto estrella, y es el Cinturón Verde. Cuéntenos en qué consiste este proyecto. Sí, como tú lo dices, Julie, el programa de Cinturón Verde es un programa estratégico de la actual administración. Es un programa que tiene una inversión aproximada inicial superior a los 500 mil millones de pesos y busca atender una problemática que se ha ido acumulando en Medellín durante muchos años, incluso décadas, y es el poblamiento desordenado del territorio, particularmente en las riberas. Y ese poblamiento desordenado es el que quiere atender este programa del Cinturón Verde. ¿Cómo? Buscando que los habitantes se reacomoden en lugares debidamente adecuados para habitar, e igualmente invirtiendo en amoblamientos urbanos, construyendo escuelas, centros de salud, senderos peatonales y vehiculares livianos que permitan que esos pobladores no se muevan de esos lugares hacia el centro de la ciudad, sino que al contrario encuentren oportunidades en la frontera entre lo urbano y lo rural, que es la frontera donde actuará el programa del Cinturón Verde. Secretario, ya conocimos un poco acerca del Cinturón Verde que se va a ejecutar en Medellín. Ahora le pregunto, entrando en el tema del día de hoy, ¿usted sabe qué son micorrizas? No he tenido la oportunidad. ¿Qué es eso? Pues le cuento que las micorrizas son un producto a base de hongos, un producto natural que le da resistencia a la planta. Y hoy lo invito a usted y a todos nuestros televidentes a que acompañemos a Gloria Patricia y a nuestros invitados para profundizar un poco más en este tema. Gloria Patricia se encuentra en Sevilla Valle y veámosla, ¿qué le parece? Excelente. Gloria Patricia, adelante. Así es, Julia Andrea, y continuamos nuestro recorrido por Sevilla Valle aprendiendo de las micorrizas. Es una asociación entre la raíz y el hongo que hace 400 años existe en la parte agrícola, pero en Colombia, con el ingeniero Jairo Barrera, viene hace 20 años haciendo una transferencia en paquetes tecnológicos para el agro en una forma biológica. Ingeniero, las micorrizas definitivamente es una ayuda para el agricultor. Es una excelente ayuda para el agricultor y puede ser utilizada en el 98% de las especies cultivadas en nuestro país. Tiene diferentes formas de aplicación.
se pueden usar en el vivero, se pueden usar en el momento, al momento del trasplante, se puede utilizar en cultivos ya establecidos y hay diferentes formas de aplicación. Cerca a la raíz, en el hoyo, en el momento en que se realiza el trasplante y haciendo huecos en cultivos ya establecidos, las dosificaciones pueden ir entre 40 o 50 gramos por sitio hasta 200 y 500 gramos por sitio. Y nos ayuda en épocas de estrés, como es el caso del verano que tenemos actualmente, y podemos ver este cafetal. Es un cafetal que no se encuentra estresado, y si tenemos, si miramos la parte, la zona radicular de la planta, vemos que realmente no está sufriendo un estrés hídrico. Ingeniero, muchas gracias por recibirme. Julia Andrea, continúe usted con Frente al Acontecer del Campo. Me quedo en Sevilla porque cada día de aquí están trabajando con herramientas y productos biológicos para el agro colombiano. Continúe usted, Julia Andrea. Gracias, Gloria Patricia. Secretario, le pregunto, ¿cómo le ha parecido el tema de las micorrizas? No, excelente. Hace parte de la tendencia que en el mundo se mueve, por fortuna, de estimular la agricultura orgánica. Respetando el medio ambiente, el sistema ecológico y con sostenibilidad, que es lo que va a preservar en un futuro lo que nosotros como herencia le podemos dejar a nuestros hijos. La agricultura del hoy, la agricultura del futuro, la agricultura orgánica. Secretario, aquí vemos productos como la gulupa, que son cultivadas en el corregimiento de Palmitas, y vemos producción crimini y el champiñón portobelo producidos en el corregimiento de Santa Elena. Le preguntamos a ustedes cómo vienen vinculando al agricultor pequeño y mediano en el modelo de desarrollo basado en una economía solidaria y competitiva. Sí, nosotros en la alcaldía y a través de nuestra secretaría hemos implementado una serie de programas buscando estimular la producción campesina por la vía de generar recursos y asistencia técnica a través de lo que se ha conocido como la OMATA, que hoy está adscrita a la Secretaría del Medio Ambiente. Ante todo, uno de los propósitos es generar arraigo y que las personas del campo se queden en el campo y no que se vengan para la ciudad a incrementar de pronto los problemas, convencidos de la ilusión de que acá sobran las oportunidades que haga faltan. Ahora lo invito, secretario, a que veamos a nuestro invitado, el biólogo Andrés Felipe Barrera, que nos va a contar de la producción de las micorrizas desde los invernaderos. Veamos. Muy bien. Andrés Felipe, adelante. Así es, Julia Andrea. En este momento nos encontramos en el invernadero donde producimos los inóculos madre para la producción del inoculante biológico de suelos micorrizar. Pero antes de entrar a explicar qué es lo que hacemos aquí, consideramos muy importante que conozcamos de manera muy general cuáles son las funciones de los hongos formadores de micorriza. Las micorrizas son una asociación que se forma entre hongos benéficos del suelo y las raíces de las plantas. Esta es una asociación que existe hace más de 400 millones de años y básicamente los beneficios para el hongo es que la planta le brinda un lugar donde reproducirse y de donde alimentarse, y para la planta la función básicamente es la de asimilar de una manera más eficiente los nutrientes y ser mucho más eficiente ante respuestas adversas del medio y ante el ataque de enfermedades. Antes de pasar de estas bandejas a estos potes, nosotros debemos hacer una evaluación en el laboratorio para saber si cumple con los estándares de calidad, que son básicamente dos: las esporas libres en el sustrato en este caso es suelo, y el porcentaje de raíces colonizadas. Para iniciar ese proceso de reproducción lo tenemos a nivel de bandejas de alveolos, que son utilizadas pues muy comúnmente dentro de los invernaderos de plantulación. Nosotros básicamente lo que hacemos es que aplicamos el inóculo en cada uno de los alveolos. Como les mencioné, es muy importante siempre la presencia de raíces colonizadas, debido a que aquí en estas raíces se encuentra la presencia del hongo formador de micorriza y nos va a facilitar mucho el hecho de que la micorriza sea capaz de formar la asociación con la planta de nuestro interés. Entonces también es importante la presencia de la raíz. Luego de que hemos aplicado el inóculo madre debidamente codificado, hacemos la introducción de las semillas
Y es en este momento cuando inicia el proceso de asociación entre los hongos formadores de micorrizas que encontramos en este contenedor y las semillas de las plantas de nuestro interés, que en este caso es Brachiaria decumbens. Luego de que hemos atravesado el proceso de siembra de las bandejas que observamos anteriormente y luego de que este material ha cumplido con unos estándares de calidad establecidos a nivel interno y verificados en el laboratorio, nosotros pasamos esas plántulas a bolsa de 5 kilos para comenzar el proceso de escalamiento. Después de 3 o 4 meses nosotros empezamos a observar este desarrollo profuso de raíces, donde además de la gran cantidad de raíces es importante notar el color blanco que estas tienen. Eso nos denota que tienen una excelente salud y que están cumpliendo con el objetivo que estamos persiguiendo. Seguimos nuestro proceso industrial a nivel de campo, a nivel de eras de reproducción masiva con este material de siembra. Luego de 3 o 4 meses observamos este profuso desarrollo de raíces, además de ser importante por la gran cantidad, por el gran volumen de raíces que se ha desarrollado, es importante por su estado y por su color. Observamos que el color blanco nos está indicando que es una planta sana, que es una raíz sana, que no va a tener absolutamente ningún problema para continuar de forma adecuada su desarrollo. De pronto nos inquieta un poco el hecho de que estas plantas estén podadas al ras y que de pronto no se observe un color verde como nosotros esperaríamos tenerlo. Hay que tener en cuenta que para nosotros llegar a los niveles de calidad que perseguimos, como lo habíamos mencionado anteriormente, es importante someter estas plantas a unos niveles de estrés para estimular al hongo a que se reproduzca más y de esta forma mejore la calidad de nuestro producto final. Es por eso que se encuentran podadas al ras y que las hojas que se están desarrollando no están del color que esperaríamos ver en nuestros campos de cultivo. Es importante que notemos que aquí, además de la formación de raíces principales que nos sirven principalmente para el anclaje de la planta en el suelo, hay una gran formación de raíces secundarias. Estas raíces secundarias o raicillas son las que están fisiológicamente activas. ¿Esto qué quiere decir? Que son las principales protagonistas en los procesos de absorción, ya que como son tan pequeñas, eso mismo las faculta para llegar a poros del suelo, donde de pronto estas raíces no son capaces de llegar, luego nos van a servir como unas tomadoras muy eficientes de nutrientes. Básicamente esos son los procesos que llevamos a cabo aquí en el invernadero, y esperamos pues haber cumplido con sus expectativas de conocimiento. Muchas gracias. Andrés Felipe, muchas gracias. Secretario, le pregunto, ¿usted conoce cómo se convierten estas raíces en polvo y cómo se puede aplicar para la agricultura? No conozco, pero debe ser muy interesante. Y es muy interesante, por eso lo invito a que veamos con nuestro invitado, el ingeniero Jairo Barrera, el proceso de transformación de estas raíces en polvo para aplicarlo en la productividad de los cultivos. ¿Qué le parece si vemos? Muy bien, muy bien. Veamos este tema. Aquí tenemos el producto totalmente terminado, el cual puede ser utilizado en cualquier etapa de desarrollo del cultivo, desde el momento de la siembra hasta que el cultivo esté totalmente establecido. Tiene la gran ventaja de que puede ser mezclado con fertilizantes químicos y su eficiencia va a ser mucho mayor. Estamos recomendando la aplicación de este acondicionador orgánico mineral, 50% fertilizantes químicos, 50% con unos resultados excelentes, porque la liberación de los nutrientes va a ser a corto, mediano y largo plazo. Secretario, usted mencionaba la Subsecretaría de Desarrollo Rural. Cuéntenos cuál va a ser el objetivo de esta y cuándo va a entrar en funcionamiento. Sí, la Subsecretaría de Desarrollo Rural ya fue creada mediante un decreto del señor alcalde con base en unas facultades que le dio el Consejo de la Ciudad de Medellín hace aproximadamente 15 o 20 días. A mediados del mes de noviembre ya debe estar plenamente en funcionamiento la subsecretaría, que de la mano de otra unidad también muy importante, como lo es la Gerencia de Corregimientos, va a trabajar debidamente por los pobladores del campo de la Ciudad de Medellín,
buscando articular la presencia de la institucionalidad con recursos, con programas, con proyectos, para bien de los que todavía persisten en habitar las veredas y los corregimientos de Medellín. Ahora lo importante es que esta labor sea una labor eficiente que llegue directamente al agricultor. Ahora le invito, secretario, a que veamos la importancia de la lombriz roja californiana y la importancia también de los acondicionadores orgánicos para el compostaje. Veamos. Nos encontramos en el sitio donde compostamos las materias primas que utilizamos en el acondicionador orgánico mineral Orbiagro, el cual está compuesto de residuos de origen vegetal, como es el caso de la cachaza, de la cenichaza, residuos de cosecha, de arroz, de café, de origen animal, caballaza, bovinaza, humus, el cual es procesado por la lombriz roja californiana, y utilizamos reforzamientos minerales como roca fosfórica y dolomita. Este proceso de compostaje dura entre 6 y 8 meses, donde pasa por una etapa termofílica, o sea, altas temperaturas, para eliminación de problemas fitosanitarios que pueda tener el producto final. Las temperaturas a las cuales pueden llegar a subir estos materiales está entre 60 y 70 grados centígrados y van disminuyendo a medida que va transcurriendo el tiempo. La compostación es un proceso biooxidativo donde participan microorganismos bajo condiciones de aireación y humedad apropiadas para transformar materiales orgánicos de origen y o procedencia animal o vegetal, va pasando por fases de altas temperaturas que regulan o inhiben agentes patógenos. Se obtiene una materia orgánica de excelente calidad que aporta elementos mayores, secundarios y menores. El humus de lombriz. Este humus lo procesa la lombriz roja californiana de residuos de origen animal, como es el caso de la bovinaza y el caso de la cachaza, y de origen vegetal tenemos cenichaza, tenemos cachaza y tenemos residuos de café, cereza de café. El proceso dura aproximadamente entre 3 y 4 meses, sacando una materia orgánica de excelente calidad que la adicionamos al producto final entre un 15 y un 20% de Orbiagro final, de producto final. La alimentación de ellas básicamente son residuos de origen animal, de origen vegetal, no consumen aquellos que tengan acidez, como es el caso de los cítricos. Cuando se va a utilizar un producto para la alimentación, tiene que quedar bien troceado y bien diminuto, porque cuando uno echa residuos vegetales, como el caso de vástagos de plátano, prácticamente ellas no son capaces de transformarlo.